Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso Local, expuso que el feminicidio de Erika Cassandra evidencia el cáncer de la violencia de género que se vive en Michoacán y que lacera la sociedad, por lo que se debe emitir una alerta de género. El caso de Cassandra enmarca prácticamente pues en un feminicidio donde los hombres las matan porque no ceden a sus deseos, ¿no? Entonces, creo que tendremos pues que seguir trabajando. Esta legislatura ha tipificado el feminicidio como un delito grave sin derecho a fianza. Cristina Portillo Ayala manifestó su indignación por las estadísticas que dan muestra de la gravedad de la situación. Son 125 mujeres que han fallecido este año, 8 de ellas ya reconocidas por el procurador como feminicidios. Asimismo, lamentó que del total de las 125 averiguaciones solo existan 46 con detenidos, según cifras de la Procuraduría, es decir, que solamente el 36.8% de los agresores están detenidos. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV.